Bueno, dicho esto, vamos a seguir con el siguiente tema, y el siguiente tema con que nos encontramos es este, el de la ruta de datos. Es combinacional. Bueno, hay otra novedad también, y es que el próximo día tocaba dar dispositivos lógicos programables, si no recuerdo mal, que es combinacional. Pues casi seguro que haga el cambio y empezaremos a ver secuencial, para que para antes de Navidades nos dé tiempo a tener terminado todo lo que es secuencial y podéis en Navidades hacer la práctica, porque si no, eso también. Y vamos a empezar ahora con este tema, el tema de la ruta de datos, y más que bueno, la ruta de datos, este es un tema muy sencillo, muy bonito, y fácil de entender. Más que ruta de datos, que podríamos definir como el tema de multiplexores y de multiplexores. Y vamos a ver qué es un multiplexor, qué es un desmultiplexor, que bien, que sí, que lo son. Son dos elementos que sirven para lo que sirven. Pero luego vamos a ver el aspecto que se aborda dentro de este libro, y eso utilizamos para hacer algunas cositas un poco especiales, no muy corrientes a nivel de electrónica digital. Bueno, lo primero que nos encontramos es que es con un multiplexor. ¿Y qué es un multiplexor? Tal y como dice aquí, un multiplexor es un circuito con N mayúscula de entradas y una salida y N pastillas de selección, tal que 2 elevado a N es igual a N, el número de entradas. Con la combinación binaria introducida en las pastillas de selección, elegimos la entrada que aparecerá en la salida. Bueno, dicho así, es un poco complicado de entender. Y dicho de manera más sencilla, un multiplexor no es ni más ni menos que un conmutador. Esto es un multiplexor. Un elemento que tiene dos entradas, la entrada 0 y la entrada 1, que tiene una salida, la salida S, y este es el típico conmutador de toda la vida, aquel que teníamos en los equipos de audio, por ejemplo, aquellos antiguos, algunos los habrán conocido, en el que para seleccionar el canal de entrada tú tenías un mando, un botón, un conmutador, clac, 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 que ibas cambiando y ibas seleccionando. Lo que decías es, yo tengo un montón de entradas, la entrada de cinta, de radio, de audio, de la pretina, la famosa pretina, de varias entradas, y yo tenía que oír en el amplificador uno de los elementos. Para eso que teníamos un conmutador. Entonces yo metía las dos entradas aquí, y en función de cómo conectase yo este mando, clic, clac, lo que hacía era seleccionar cuál de las entradas me iba a aparecer a la salida, ni más ni menos. Este es un conmutador, si os dais cuenta, esto es un multiplexor, que tiene dos entradas y una salida, que tiene una salida, como todos van a tener una salida, no nos deja dejar. Va a tener una salida y no va a tener N entradas. Entonces, este es un multiplexor de dos canales, porque tiene dos entradas. Y uno de cuatro canales, pues uno sería aquel que tendría cuatro entradas, la 0, la 1, la 2 y la 3, y una salida. Lo que pasa es que, claro, aquí para hacer la comparación exacta con el multiplexor digital, yo lo que tendría que ver aquí es en lugar de una mano que mueve el conmutador, una caja aquí, en la cual en función del número que yo meta aquí, selecciono la entrada que yo tengo aquí. O sea, si yo tuviese aquí, imaginaros, un conmutador de escuela, un algo con el que yo pudiese colocar aquí un numerito, en este caso del 0 al 3, pues si yo coloco el 0, ¿qué quiere decir? Que aquí tengo la entrada 0. Si pongo aquí el 1, que tengo la entrada 1, si pongo el 2, la 2, y si pongo el 3, la 3. Un elemento que fuese capaz de mover esto en función de esto que tenemos aquí. Entonces, un multiplexor digital de dos entradas va a ser un elemento, y a todos estos, hasta ahora, hemos representado los circuitos digitales a través de sus puertas lógicas, yo, NOR, NAND, yo formaba un circuito con esas puertas lógicas. Lo que pasa es que ya a partir de ahora vamos a empezar a ver una serie de circuitos digitales que son complejos y que para construirlos van a hacer falta un montón de puertas, pero que hacen unas funciones ya relativamente especificadas o relativamente concretas, como por ejemplo en este caso un multiplexor. Vamos a ver multiplexores, vamos a ver de multiplexores, vamos a ver contadores, vamos a ver registros, vamos a ver convertidores analógicos digitales, digitales analógicos, vamos a ver un montón de componentes. Entonces, cada uno de esos componentes dentro, lo que tiene es un montón de puertas lógicas. Si yo, la unidad lógica aritmética,
Si yo tengo que representar la unidad lógica aritmética, cada vez que tenga que dibujar la unidad lógica aritmética, si tengo que dibujar todas las puertas lógicas que la componen, pues bueno, pues como que no termino. ¿Qué es lo que se hace? Se representa la simbología por medio de bloques, es decir, por medio de rectángulos. En el cual yo, mediante un rectángulo, va a tener una serie de entradas, una serie de salidas. Yo no voy a saber cómo funciona. Yo voy a saber qué es el SN74181. Yo no sé en principio qué es eso. Que bueno, pues como mucho me pondrá ALU. Si me pone ALU, me está dando pistas. Ya sé que es que pues una unidad lógica aritmética. Y que lo único que me queda es coger esa referencia del SN74181, ir a las hojas de características vía internet, vía catálogo, vía lo que sea, buscar el 74181, acceder a esas hojas de características como veíamos el otro día y decir y ver cómo me dice el fabricante que funciona. Me tengo que creer. Para eso el fabricante, en el caso de los circuitos combinacionales, me va a entregar unas tablas de la verdad. Entonces, claro, yo a través de esas tablas de la verdad y las explicaciones que me den, pues sabré cómo funciona ese circuito. En el caso de, en este caso de los multiplexores, bueno, yo voy a ver un rectángulo, a mí no me dice nada. Pero bueno, si ya me dicen que es un MUX, bueno, pues ya sé que es un multiplexor. Y en este caso, poco más. Pero bueno, yo lo que tendré que hacer es, si a mí me da una referencia del circuito integrado, acceder a las hojas de características y a las hojas de características ver cómo funciona. En nuestro caso, un multiplexor de dos canales va a ser un multiplexor que va a tener dos entradas, la input 0 y la input 1, y que va a tener siempre uno de 2, uno de 3, uno de 4, uno de 25 canales, siempre va a tener una salida, va a tener una salida S, y que va a tener unas patillas, una salida output, me gusta más en inglés, ahora lo veremos por qué, y va a tener unas patillas de selección, unas patillas select, de forma que siempre se ha de cumplir que 2 elevado a S sea igual a el número de entradas, es decir, ahí sube, vamos. Entonces, en este caso, yo lo que tengo que hacer es decir, en función al oro del número binario que yo meta aquí, yo estoy seleccionando cuál de las dos entradas me va a aparecer a la salida. En este caso siempre va a estar relacionado, porque si yo tengo aquí una patilla de selección, 2 elevado a 1 son 2, es decir, va a tener dos entradas. Si yo tuviese dos patillas de selección, 2 elevado a 2, 4 entradas. 3 patillas de selección, 2 elevado a 3, 8. Así sucesivamente. No, en principio no existen multiplexores de 5, de 6 y de 7. No, existen de 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, así sucesivamente. Y este es el multiplexor, no tiene absolutamente nada más. Si quiero saber yo lo que tiene dentro un multiplexor, pues lo único que tengo que hacer es implementar, si quiero saberlo, o sea, si yo no tengo el circuito integrado, el dataset, la hoja de características, y quiero saber cómo salía dentro, pues lo único que tengo que hacer es seguir el procedimiento que hemos seguido siempre para hacer el diseño de un circuito. Entonces, en este caso, este convertidor se tiene que fijar, o se tiene que ceñir a una tabla de la verdad, como siempre. Es decir, va a ser un circuito que va a tener una entrada input 1, otra input 0, otra patilla, la select, y que yo voy a tener la salida output. Y que las combinaciones que yo voy a tener aquí, me vais a dejar que haga justo al revés, select, input 1 e input 0. Y que esta tabla de la verdad, ¿cómo será? Pues como siempre hemos hecho, vamos a ir contando en binario hasta el 2 elevado a 3, es decir, hasta 8, 5, 6 y 7, del 0 al 7, 8. Y ahora lo que tengo que hacer es completar o terminar de completar esta tabla de la verdad en función del funcionamiento que he dicho que tiene este circuito. Y este circuito hemos dicho que tiene que cuando yo meta aquí el 0, si yo meto aquí en la partida select un 0, lo que tengo que hacer es tener aquí a la salida lo que tengo en la entrada 0. Me vengo aquí y digo yo, en la entrada 0, ¿qué tengo yo? Tengo esto, con lo cual en la salida voy a tener eso. Y en el caso de que el select sea un 1, yo a la salida lo que voy a tener es lo que meta en la entrada 1, es decir, un 0, 0, 1, 1. Y ya está, y esa es la tabla, la verdad. Hay otra forma más
rápida y sencilla de ver la tabla de la verdad, no para sacar, no para sacar el funcionamiento, sino para entender. No para sacar el circuito, sino para entender. ¿Y cuál es? Que si yo meto un cero en la select, en la patilla de selección, no importa lo que meta, acordaros de las funciones aquellas imposibles, no importa lo que yo meta en D1, que yo a la salida voy a tener D0. Y si yo meto un 1 en la select, no importa lo que tenga en D0, que yo voy a tener D1. Es decir, yo aquí voy a tener, cuando ese select sea 0, va a tener el valor de D0, y cuando tenga 1, el valor de D1. Yo aquí meto, si meto D0, saco D0. Si meto D1, saco D1. Esto es una forma de entender el funcionamiento del circuito. Nada más que eso. Si ahora quiero saber lo que tiene dentro este circuito, ¿qué tengo que hacer? Pues seguir el mismo procedimiento de diseño de circuitos combinacionales que hemos venido haciendo hasta ahora. Es decir, coger esta tabla de la verdad y sacar la función de esta tabla de la verdad. Output, ¿a qué será igual? Pues output será todas las salidas que valgan 1, es decir, no S, no el 1 y 0, más otra, no S y 1, no y 0, más S y 1, S y 1, no y 0, más S y 1 y 0. S y 1 y 0. Esa es la función. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Simplificar. ¿Y cómo voy a simplificar? Pues si os dais cuenta, yo puedo sacar de estos dos. Yo aquí he hecho algo mal. Sí, ¿no? No me decís nada, ¿eh? A ver. Output, yo de estos dos puedo sacar factor común S y 0, es decir, S invertida y 0 que multiplica a I1 invertido más I1, más, y de estos dos puedo sacar factor común S y 1 que multiplica a I0 invertido más I0. Saco factor común de estos dos, estos, y de estos dos, estos. ¿Qué me queda aquí? ¿Esto a qué es igual? Esto es igual a 1. 1 por esto es esto. ¿Y esto a qué es igual? Esto es igual a 1. 1 por esto, esto. Con lo cual, el circuito, borro esto que ya no nos sirve, el logigrama, el circuito que me queda aquí, ¿cuál es? Este. Va a ser igual a I0. I0 por no S. Más I1 por S. Y si yo lo analizo ahora, veo que es verdad. Si yo meto en S un 1, yo aquí que tengo un 0. 0 por cualquier cosa, 0. Y aquí que tengo S por I1, I1. I1 más 0, I1. Si S vale 1. Y si S vale 0, si S vale 0, yo aquí tendré un 0, aquí tendré un 0. Pero si S vale 0, yo aquí tengo un 1. 1 por I0, I0. I0 más 0, I0. O sea que efectivamente vemos que funciona. Y este es un multiplexor. En función del número binario, la combinación binaria que yo meta en las patillas de selección, selecciono cuál de las entradas me aparece a la salida. Este es un multiplexor de dos canales. Un multiplexor de cuatro canales sería aquel multiplexor que tendría que tener cuatro entradas, por supuesto, I0, I1, I2 e I3, pero tendría que tener dos patillas de selección, la S0 y la S1. Y así sucesivamente. Si miramos aquí en los esquemas que tenemos, pues el multiplexor de cuatro canales es este que tenemos aquí. No vamos a sacar el circuito, pero se ve inmediatamente que si yo meto aquí 0, 0 en las patillas de selección,
si meto un 0, 0, si yo meto aquí 0, 0, yo voy a tener aquí un 0. Y voy a tener aquí un 0. O sea, aquí 0. ¿Aquí qué voy a tener? Si aquí tengo 0, aquí tengo 0. En estos dos tengo 0. O sea, que aquí 0. Si aquí meto 0, aquí tengo 0. Por lo tanto, aquí 0. Si aquí tengo 0, aquí tengo un 1. Un 1 por aquí 0, aquí un 1. 1 por 1 por D0, aquí voy a tener D0. D0 más 0 más 0 más 0, D0. Cuando yo meta aquí 0, 0, aquí voy a tener D0. Y si seguís haciendo el razonamiento con un lápiz, pim, pam, vais a ver qué ocurre. Este es un multiplexor de 4 canales. Un multiplexor de 8 canales es este otro que tenemos aquí. Aquí hay un pequeño detalle muy interesante. Este es el símbolo. Y veo que si es de 3 canales, tiene que tener 3 patillas de selección. La select, aquí a mí no me gusta nada, pero bueno, así está. La A, B y C. Tres patillas de selección. Cantidad de entradas, 2 elevado a 3. 2 elevado a 3 van a ser 8 entradas, de la 0 a la 7. Salidas, 1, la Y. Cuidado la W. La W, este es el símbolo de la inversión. Esta es la simbología I en cubo. 754, la I en cubo, es una simbología europea, es distinta a la que estamos acostumbrados a utilizar, en la que el símbolo de la inversión es este. Entonces, esta es la inversa de la I. Nada, o sea, no tiene ningún... ¿Para qué? Pues ya que quedaban patillas libres y el problema no es la integración, pues te meten dentro una inversora y si necesitas la salida invertida, pues ya tienes y se acabó y se termina. Pero luego tiene una patilla que es interesante, que es muy interesante. En informática yo diría que es imprescindible, diría no digo, es imprescindible, que es la patilla enable, que es activa con cero. Os he dicho que este es el símbolo de la inversión, es activo por cero. ¿Qué hace esta patilla enable? Esta patilla enable lo que hace es habilitar el circuito integrado. Esto es, yo ya he dicho que este es un multiplexor en el que yo a la salida voy a tener la entrada que seleccione con las patillas de selección, siempre y cuando aquí en la patilla enable tenga un 0. Porque si yo en esa patilla enable tengo un 1, aquí no me sale nada. ¿Qué es no me sale nada? No me sale nada es que no me sale ni el data 0, ni el data 1, ni el data 2. Me saldrá siempre un 0 o me saldrá siempre un 1. ¿Qué me saldrá? No lo sé. Me lo tendrá que decir el fabricante. El fabricante le dirá, bien, cuando tú este circuito, al loro, miramos aquí la tabla de la verdad, cuando yo no tenga habilitado este circuito, mirad bien lo que estoy diciendo, cuando no tenga habilitado el circuito, es decir, cuando aquí meta un 1, porque es habilitado con 0, entonces cuando meto un 1 es cuando no lo tengo habilitado. La gente cuando empieza a ver electrónica digital, tiene la tendencia a decir que, claro, que el nivel activo es el 1 y que el nivel bajo es el inactivo. Pero pues eso es mentira. Nivel activo puede ser el 0 o puede ser el 1. El que sea, cualquiera de los dos. O sea, yo puedo activar algo con un 0 o con un 1. Eso es lo de menos. De hecho, además, en los ordenadores se utiliza la patilla enable así, se utiliza. Y por estadística, se habilitan más circuitos integrados con ceros que con unos. Entonces, pues, en este caso es inactiva con un 1. Si yo meto aquí un 1, no importa lo que meta en las patillas de control ni lo que meta en las entradas, que la salida es un 0. ¿Por qué es un 0? La idea, porque me lo dice el fabricante, que es así como ha fabricado el circuito integrado. O sea, eso no es cosa mía. Sin embargo, cuando yo habilito este, el enable, el strobe, lo habilito con ceros, yo a la salida que voy a tener, voy a tener yo la patilla que seleccione con las patillas de selección. Si meto un 101, el 101 es el 5. Si yo meto un 101 y el strobe lo tengo a 0, en la Y tengo el D5, es decir, la salida, la entrada de datos a 5. Ese es un multiplexor de 8 canales. No tiene nada más. ¿Para qué se utilizan los multiplexores? Se utilizan para dos cosas. Una,
para hacer conversión de datos de paralelo a serie y otra para sintetizar funciones lógicas. Realmente no se utiliza para hacer conversión de datos de paralelo a serie. O sea, no se utilizan estos circuitos integrados, pero sí se utiliza el concepto del multiplexaje. Aunque no se utilicen estos, se utilizan otros elementos que hacen lo mismo que estos. Transmisión de datos de paralelo a serie. Me vais a dejar que lo explique en un boleo. Vamos a apuntarlo aquí. Cuando yo tengo que hacer la transmisión de datos, yo la transmisión de datos la puedo hacer de dos maneras: la transmisión paralela y la transmisión serie. ¿Qué es la transmisión paralela? Es una transmisión en la que cada bit, para transmitir cada bit, hace falta un cable. Un ejemplo típico de una transmisión paralela es si yo tengo que transmitir el estado de 4 interruptores para atacar a 1 kilómetro a 4 diodos LED que emiten luz y que me van a indicar el estado de dichos interruptores, 1, 2, 3 y 4, hay un sistema de transmisión que es la transmisión paralelo, y es coger, si yo estos todos los tengo unidos a la alimentación, pues es coger y unir este con este, este con este, este con este y este con este. Se suele incluso representar así para indicar que la longitud es grande. 1 kilómetro, 1/2 kilómetro, 2 kilómetros, 100 metros, lo que sea. Transmisión paralelo. Cada bit que yo transmito, yo, cada información, cada interruptor de estos es un bit, que puede estar a 0 o puede estar a 1. O sea, yo tengo que transmitir 4 bits. Para transmitir 4 bits tengo 4 cables. Ejemplo típico de transmisión paralela. Sin embargo, existe otro tipo de transmisión, que es la transmisión serie, que lo que consiste es que en lugar de enviar cada bit por un cable, se envían todos los cables, toda la información se envía por un solo cable, por uno solo. Y esta es la transmisión serie. Vamos a poner un ejemplo. Yo siempre pongo desde hace años el mismo. Vamos a suponer que yo estoy aquí, que estamos aquí 4 amigos, y tenemos 4 parejas, pues en el ayuntamiento. Cada uno con nuestra pareja. Y tenemos que hablar, no tenemos que estar comunicados con esas parejas. La transmisión paralela, ¿en qué consiste? En que yo tengo aquí 4 teléfonos, uno para cada uno, y allí hay 4 teléfonos, uno para cada uno. Y cuando yo tengo que hablar con mi pareja, levanto el teléfono, no marco. Levanto el teléfono y el que está del otro lado, levanta el teléfono y hablamos. Y podemos estar hablando los 4 simultáneamente. Para eso necesitamos 4 líneas de comunicación entre este centro y el ayuntamiento. Sin embargo, cabría la posibilidad de que hubiese un sistema de comunicación serie que en lo que consistiría sería que hubiese solamente una línea y un teléfono, un terminal aquí y otro en el ayuntamiento, una sola línea. Pero por una sola línea solo puede hablar una persona. Ya, pero podríamos establecer un protocolo de comunicación en el que digamos, mira, no, los que estamos aquí nos ponemos en orden. Primero yo, luego tú, luego tú, luego tú. Y los que están allá se ponen en el mismo orden. Primero mi pareja, luego la del otro, luego la del otro y luego la del otro. Y además nos ponemos formando un círculo. Y lo que vamos a hacer es una cosa tan sencilla como que, aprovechando la señal de sincronismo del reloj de la torre, la campanada de la torre, que va a tocar cada minuto, por lo que vamos a hacer es ponernos todos de acuerdo de forma que cada vez que suene la campana, dejamos el teléfono nosotros y nos coge el siguiente. De forma que cuando yo tengo que hablar estoy hablando. Yo con la campana, dejo el teléfono, me levanto de la silla, me pongo otra vez a la cola, mi pareja hace lo mismo y la siguiente pareja coge el teléfono y se pone a hablar. Pasado el minuto suena la campana, se levantan estos y vienen los siguientes. Así sucesivamente. Por una única línea de transmisión estamos llevando la comunicación de 4 conversaciones diferentes, 4 informaciones diferentes, 4 bits diferentes. ¿Cuál es la diferencia entre los dos sistemas de comunicación? Entre el sistema de comunicación paralelo, el elemento que sirve para discernir, para diferenciar las comunicaciones, son los cables. Son las líneas de comunicación, cada línea lleva su información. En la transmisión serie, ¿cuál es el elemento que sirve para discernir esa comunicación? Si yo tengo a alguien pinchando en una comunicación paralelo una línea,
ese alguien va a entender toda la comunicación. Sin embargo, en una comunicación seria, si yo tengo a alguien pinchando una línea, se va a liar, porque va a oír cuatro conversaciones y además mezcladas. Como no coja el elemento que sirve para diferenciar esas comunicaciones, que es precisamente la función tiempo, se va a liar. En una transmisión seria, el elemento que sirve para diferenciar una información de la otra es precisamente la función tiempo. Yo tengo que decir, no, un minuto y la información que yo coja y la meto en esta caja. Y luego al de otro minuto, la información en esta caja, y al de otro minuto en esta caja, y al de otro minuto en esta caja, y al de otro minuto en la primera caja. Es decir, tengo que reconstruir dicha información. Entonces, ese es el concepto de transmisión seria. Entonces, en un caso de transmisión, como en este caso, ¿qué es lo que podemos hacer? Podemos utilizar unos multiplexores, es decir, yo puedo utilizar aquí un multiplexor de cuatro canales, de forma que tiene cuatro entradas, y va a tener, lógicamente, dos pastillas de selección, la S1 y la S2. Lo que voy a necesitar, y luego lo vamos a ver en el otro lado, es un elemento que haga la función contraria a la que hace este. Este es un MUX multiplexor y voy a necesitar aquí un DEMUX de multiplexor, que lo vamos a ver luego. Que va a ser exactamente lo mismo, pero al revés. Un DEMUX multiplexor va a tener una entrada, va a tener N salidas, va a tener N pastillas de selección, N pastillas de selección, N salidas, y se tiene que cumplir que 2 elevado a n es igual a m. Exactamente lo mismo que ocurría en el multiplexor, pero al revés. De forma que yo ahora lo que voy a hacer para hacer esta transmisión es, hombre, en lugar de utilizar un cable, voy a utilizar yo, en este caso, tres cables. Y yo voy a decir una cosa, oye, meto aquí un 0, 0. Si yo meto aquí un 0, lo que estoy haciendo es que esta información aparezca aquí. ¿Y que esta información aparezca dónde? Aquí. Y cuando yo meta aquí un 0, 1, la información que aparece aquí es la de la entrada 1 y la que aparece aquí es esta. Cuando meta un 0, 2, esta. Cuando meta un 0, 3, esta. Cuando vuelva a meter un 0, 0, esta. Es decir, yo la información que voy a tener aquí va a ser la que yo tenga aquí, pero cuidado, cuidado, no la voy a tener en tiempo real. Voy a tener que pasar por caja, penalizando la velocidad de comunicación. Yo aquí sí voy a tener una información en un determinado momento. Yo aquí, en este caso, voy a tener la información que tengo aquí un tercio de tiempo. Un cuarto de tiempo. Los otros tres cuartos yo aquí no tendré nada. Y aquí un cuarto, los otros nada. Un cuarto, así sucesivamente. Entonces, claro, yo penalizo eso. Penalizo la velocidad de comunicación, pero sin embargo estoy ganando en que la cantidad de cables que necesito utilizar son menos. Y alguno me dirá, pues cosa grande has hecho, porque en vez de tirar cuatro cables, has... Listo. Bueno, para una de las cosas que se utiliza, no os preocupéis que ya os iré dando más. Con esto de la transmisión paralelo serie os iré dando más detalles cuando entremos en secuencial. Otra de las cosas para las que se puede utilizar, que no digo que se utilice, pero que se puede utilizar, es para sintetizar funciones lógicas. Es decir, para hacer funciones lógicas, hasta ahora que hemos hecho. Oye, el enunciado del problema es este, la tabla de la verdad es este, la simplificación es esta y el logigrama este. Bueno, pues se puede utilizar, claro, se puede utilizar como un dispositivo lógico, entre comillas, un dispositivo lógico programado para sintetizar funciones. Y es que es una cosa tan tonta, tan tonta, tan tonta como la siguiente. Un multiplexor es un elemento que tiene n entradas, n pastillas de selección, una salida, 2 elevado a. Las pastillas de selección tienen que ser igual a las pastillas de entrada. ¿Cómo convierto eso en un sintetizador de funciones? Bueno, yo cuando tenía un enunciado, sacaba una tabla de la verdad, sacaba una función canónica minter, en la que yo tomaba todas las salidas que valían 1. Y esa función canónica minter, como por ejemplo en este caso, era esta. Imaginaros una que yo he sacado un enunciado, una tabla de la verdad, y me he dicho que la función minter es esta, en la que es el sumatorio de los términos minter 0, 4, 5, 6 y 7. A ver, y esto es muy importante, El otro día os dije, os he enseñado he intentado enseñar a ver la O exclusive
no como una O exclusive, sino como una puerta inversora programada. ¿Recordáis? No, es que O exclusive sí, pero si le meto un 1 en la patilla, en una de las patillas, se convierte como una inversora de la otra patilla. Y si le meto un 0, como una seguidora. Es decir, es simplemente cambiar la forma de ver, el punto de vista del componente. Aquí es básicamente lo mismo. A ver, ¿yo aquí qué estoy viendo? Si yo veo esto, ¿qué estoy viendo? Estoy viendo una función que me da un 1. Cuando es un 1, este término, este. ¿Cómo puedo hacer yo eso? Con un multiplexor. ¿Cómo? Pues muy sencillo. ¿Cuántas variables tenemos aquí? 3 variables. Combinaciones, 2 elevado a 3, 8 posibles combinaciones. ¿Qué multiplexor voy a necesitar yo? Uno de 8 canales. Y voy a colocar uno de 8 canales. Y la cantidad o las patillas de selección, ¿cuáles? 3, la A, la B y la C. Es decir, yo, los interruptores, ¿os acordáis de aquel famoso depósito de agua que tenía los 3 interruptores? Pues 3 interruptores A, B y C, yo los voy a conectar en las patillas de selección. ¿Qué va a ocurrir aquí? Aquí lo que va a ocurrir es que yo a la salida voy a tener lo que me da la entrada en función del valor que yo tenga aquí. Si yo me construyo mi tabla de la verdad, cuando tenga los 3 a 0, yo aquí voy a tener lo que meta aquí. Cuando tenga un 0, 0, 1, voy a tener lo que meta aquí. Así sucesivamente. ¿Y qué me está diciendo esta función minter? Me está diciendo que la salida tiene que ser un 1 cuando las combinaciones de estos sean el número 0 binario, el número 4, el 5, el 6, el 7. Es decir, cuando yo tenga aquí un 0, yo aquí voy a tener la entrada 0. Y cuando tenga la entrada 0, ¿qué tiene que ser a la salida? Un 1. ¿Qué tengo que hacer con la entrada 0? Unirla a 1. ¿Y con cuál más? Con la 4, 5, 6 y 7. Cuando yo aquí tenga la combinación número 1 en binario, es decir, la 0, 0, 1, que corresponde con el término minter 1, con el término minter 1 me tiene que dar un 1 de salida. No, ¿qué me tiene que dar? Un 0. Con lo cual, la entrada de 1 tiene que estar colocada a masa. Tan sencillo como eso. O sea, no hay que hacer absolutamente nada más. Con un simple circuito integrado hago yo una implementación de una función lógica. Nada más. Claro, alguno me puede decir, sí, pero ojo, esto no sale caro. Puede ser un problema. Os reirá con 3 variables, ya necesito un multiplexor de 8 canales. Con 4 variables necesitaría un multiplexor de 16 canales. Bueno, pues sí, necesitarías un multiplexor de 16 canales. Bueno, hay soluciones intermedias. Se puede hacer una simplificación, una primera, intentar hacer una primera simplificación con algunas variables y utilizar multiplexores más pequeños. Ejemplo lo tenemos aquí. Imaginaros esta función que tenemos aquí. Una función, vamos a ponerla aquí, esta función, función de A, B, C y D, me dice que es igual a no A, B, y echar una mano, no C, no D, más no A, B, no C, D, más no A, B, C, no D, si no me equivoco, más no A, B, C, D, más A, no B, no C, no D, más A, B, no C, D, más A, B, C, no D, más A, B, C, D. A, B, C, D. Entonces sería fácil hacer con un multiplexor de 16 canales. Pero también yo puedo hacer una agrupación, intentar quitar cosas y utilizar uno más pequeño. En este caso, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a utilizar, o quiero, o tengo, multiplexores de 4 canales. Si tengo multiplexores de 4 canales, solamente puedo atacar yo a ese multiplexor con 2 variables. Entonces, ¿con cuáles? Pues vamos, en este caso voy a suponer que sea con las variables A y B. Es decir, yo solamente, y si hago esta configuración, yo solamente voy a poder disponer de un multiplexor de 4 canales, 1, 2, 3 y 4, en el que voy a tener 2 patillas de selección, la S1, la S0, input 0, input 1, input 2,
input 3, la salida output, y al que yo le voy a conectar las dos variables A y B. Es decir, los resultados correspondientes a C y D ya los tengo que tener aquí metidos. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Coger esta función y decir función de A, B, C, D. Tengo que poner todo, ¿no?, en función de las variables A y B. Es decir, tengo que coger todas las combinaciones de A y B y luego sacarles factor común con lo que me falte. Es decir, tengo que empezar diciendo, si yo tengo que coger las variables A y B, primero voy a coger la no A, no B. Digo no A, no B y me vengo a esta función y busco todos los no A, no B. No A, no B, no A, no B, no A, no B. No hay ninguno. O sea que esa función será no A, no B por cero. Siguiente. El número cero en binario. El número cero. El número uno. El número dos. Y el número 3, 0, 1, 2 y 3. Ahora cojo el número 1, que sería no a b. Y me vengo a esta función, ¿eh?, y busco todos los términos en los que aparezca no a b. Digo, no a b que multiplica no c, no d, más no c, d, más c, no d, más c, d, más. Más nada porque no hay más. Ya está. Y a continuación, este es el 2, A9. Y me vengo y busco todos los términos que tengan A9. Este tiene A9, que es no C, no D. Este no tiene, este no. Pues ya está. Y por último, el AB. Y el AB, que tiene no CD más C no D más CD. Ya está. ¿Y ahora qué es lo que hago? Busco simplificaciones. ¿Más simplificación que esta? Ninguna. ¿Esto se puede simplificar? ¿Cuántas variables? 2. 2 elevado a 2, 4. Si aparecen cuatro términos y los cuatro son diferentes como lo son, quiere decir, recordar que cuando dibujábamos las tablas de Carnot, quiere decir que son dos variables en las que tengo las cuatro puestas a uno. Si simplifico todo esto que me queda, un 1, es decir, que todo esto es igual a 1, simplificado. ¿Esto lo puedo simplificar? Pues va a ser que no. ¿Y esto que tengo aquí lo puedo simplificar? No CD más C no D más CD, ¿esto lo puedo simplificar? Sí lo puedo simplificar. ¿Cómo lo puedo simplificar? Pues por ejemplo, si cojo, he escrito bien, ¿no? No hay problema, ¿no? Si cojo estos dos, C, factor común de no D más D, esto es C, ¿no? Y si cojo, me está fallando algo, no sé qué, he metido la pata en algo. A ver. A, B, no C, D. A, B, C, no D. A, B, C, D. Y ahora, saco factor común A, B, que es no C, no D, C, no D y C, D. Agrupo estos dos. Bien. Ah, no. Y si agrupo estos dos, puedo sacar factor común D que multiplica a C más no C. Y C más no C es un 1. Es decir, que esta función que tengo aquí es igual a C más D. ¿De acuerdo? Y una vez que yo tengo hecho esto, borro y paso a hacer el logigrama. Y para hacer el logigrama me dibujo mi multiplexor como he hecho antes, con cuatro entradas, la input 0, la input 1, la input 2 y la input 3, las dos patillas de selección, la S1 y S0, la salida S, y lo que he dicho yo, aquí meto A y aquí meto B. En las patillas de selección meto A y B. Y en la entrada 0, ¿qué tengo que meter yo? Un 0. Y en la entrada 1,
esta es la 1. ¿Qué tengo que meter yo? 1. Ese es el símbolo de alimentación. 1. Y en la entrada 2, que es esta, ¿qué tengo que meter? Tengo que meter no C por no D. Pues ¿qué tengo que meter yo? Pues no C por no D, pues tengo que meter no C por no D. Es decir, me hago la función, me la hago aparte y el resultado de la función se lo meto. Y aquí, ¿qué tendría yo que meter? Aquí me ha quedado C y D, C más D. Este circuito y ese no son iguales, ya. Ya sé que no son iguales. Pero si os dais cuenta, no son iguales, porque este, voy a hacer aquí un hueco, no C por no D. Vamos aquí a jugar con Morga. Si yo a esto le aplico una doble inversión, la función varía. Una variable que le invierto dos veces, la función no varía. Si ahora aquí aplico Morga a esto que tengo aquí, a eso que tengo ahí, me queda que es esto invertido más esto invertido, es decir, C doblemente invertido más C doblemente invertido, es decir, C más D invertido. O sea que resulta que esto es igual a este. ¿Y yo qué necesitaba? C más D. Y aquí que tengo, cuando he dibujado la puerta NAND con las dos inversiones, la puerta ahí con los... aquí yo que tengo, yo aquí sí tengo esto, pero también tengo C más D invertido, es lo mismo. ¿Qué es lo que puedo hacer? Puedo colocar aquí, en vez de colocar una puerta O, colocar una inversión. ¿De acuerdo? O también podía haber hecho tranquilamente aquí colocar una puerta O. También podía haber hecho en lugar de esto, esto otro. CD, que es lo que necesitaba, y una inversión. O una cosa o la otra. ¿De acuerdo? Y es así como consigo hacer con un multiplexor, pues un implementador de circuitos. Vale. Más cosas. Tiramos para adelante. El diseño en árbol. El diseño del árbol es llevar esto, darle a esto un paso más. Yo normalmente, como hemos dicho antes, el número de variables me va a determinar la cantidad de entradas que tiene que tener un multiplexor. Hemos dicho que para tres variables tengo un multiplexor de 2 elevado a 3 ya 8 entradas. Para 4 variables 16, así sucesivamente. Pero serán casos en los que yo voy a necesitar un número de variables y no quiero utilizar multiplexores tan grandes. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Puedo trabajar con niveles. En este ejemplo que tenemos aquí es una función de 5 variables. A mí me haría falta un multiplexor de 2 elevado a 5 de 32 entradas. Bueno, pues yo en lugar de eso, lo que voy a hacer es implementar este circuito con multiplexores de 4 entradas. Es decir, un multiplexor de 4 entradas solamente me recoge 2 variables, como hemos visto ahora para la selección. Con lo cual, ¿yo qué voy a tener que hacer? Algo parecido a lo que acabo de hacer ahora. Yo he colocado un multiplexor al que le he metido A y B. Lo que pasa es que a ese multiplexor ya le he metido las funciones medio hechas. Bueno, pues lo que voy a hacer ahora es, en vez de meterle las funciones medio hechas de las variables que me faltan, yo voy a utilizar una columna de multiplexores para la A y la B y otra columna de multiplexores para la C y la D, para el otro tipo de variables. Es lo que se conoce como el diseño. Cuando en un diseño el número de variables es tal que el multiplexor no es suficiente, se utiliza el diseño en árbol. El diseño en árbol consiste en sintetizar un grupo de variables comunes a todos los términos y luego conectar las salidas a la sintetización del resto de variables. Eso que parece tan lío explicado, hacemos un ejemplo y lo vemos enseguida. El ejemplo que tenemos es este: función de A, B, C, D y E. Entonces, en este caso me dice que es igual a
no a B y echar una mano por si meto la pata, ¿eh? Más no a no B de no E, más a no B C de no E, más a no B no C de no E, más a B C de E, más a B no C no D no y no E. Está bien ahí, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Lo que vamos a hacer aquí es ir desgajando la función en función de agrupaciones de variables. Yo lo que voy a decir es lo siguiente: oye, mira, vamos a hacer el diseño de este en árbol con multiplexores de 4 canales, de 4 entradas. 4 canales son 2 variables. ¿Qué tengo que hacer yo? Romper esta ecuación, esta función, la tengo que romper en función de las agrupaciones de variables. Y yo para empezar tomo 2 variables. Pues aquí, ¿qué podríamos tomar? Hombre, aquí, pues lo lógico sería tomar, ¿por qué? ¿Por qué no? Pues las dos primeras, la y la B. Es decir, no, un nivel van a ser 2 variables, van a ser la y la B. Es decir, yo ya voy a decir que la última columna de multiplexores van a ser unos multiplexores de 4 canales a los que las patillas de selección van a ser A y B. Y a cada una de estas entradas yo voy a meter otro multiplexor de 4 canales, aquí otro y aquí otro. Es decir, en principio yo voy a meter otros 4 multiplexores de cada uno de ellos de 4 canales, y las variables que van a atacar a estos multiplexores van a ser otras 2. ¿Cuáles? Pues no sé. Por ejemplo, la C y la D. A todos, ¿eh? La C y la D, la C y la D y la C y la D. Y aquí a la entrada la voy a quedar ya solamente la última variable, que sería la E. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo implemento? La forma de implementar es tan sencilla como lo que hemos dicho antes. Yo voy a decir, no, no, mira, función de A, B, C, D y E va a ser primeramente las 2 variables A y B. Volvemos a hacer lo que hemos hecho antes. Las 4 combinaciones de A y B, va 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. O sea, no A no B, no A B, A no B, A B. Entonces yo voy a decir no A no B, que multiplica A, y me busco todas las funciones que tengan no A no B. Que no hace falta que estos sean términos canónicos, ¿eh? Entonces yo diría, bueno, pues aquí no A no B, que multiplica A no C no D, E más D no E más, más no hay ninguno, se acabó, más no A B, que es el 1, y buscamos todas las funciones que contengan no A B. Esta no, esta no, esta no, esta no, esta no, esta no. ¿Hay alguna que contenga no A B? Por lo tanto, multiplicamos por 0. La que contenga A no B. A no B aquí sí. C D no E. A no B aquí sí. No C D no E. Y no hay ninguno más. Y por último, la que contenga A B. Y A B contiene aquí C D E más no C no de 9. Ya está. Daros cuenta que yo ya soy capaz de dibujar este circuito. El último. 4 entradas. ¿Y a esta entrada qué tiene que entrar? A esa entrada tiene que entrar esto. Y a esta un 0. Y a esta esto. Y esto a esta. Pero todavía yo aquí quiero colocar otro multiplexor de 4 entradas en función de 2 variables, y voy a utilizar las mismas que aparece aquí para que me dé el mismo resultado. Y en vez de hacer la C y la D, voy a utilizar la D, E. Ahora mismo voy a hacer con las variables de E. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que hacer lo que he hecho antes, pero repetido tantas veces como funciones tenga yo. Es decir, tengo que coger esta. A esta le voy a llamar A. Tengo que coger la A. Y de la A, que es todo esto, tengo que decir
que C no de E más D no E es igual a, y digo, el binario no de no E que multiplica A, ¿tengo aquí alguna no de no E? No, cero. Más no de E que multiplica A, ¿tengo aquí alguna no de E? Sí, esta, pues que multiplica a no cero. Más de no E que multiplica, tengo D no E, sí, aquí, ¿a qué multiplica? A 1, más D E, ¿tengo alguna D E? No, a 0, ya está. Y a continuación, con la B, claro, con esta no tengo que hacer nada, con la B, la función B es C D no E más no C D no E, y repito la misma jugada, no de Noé que multiplica, no tengo ninguna no de Noé, 0 más no de E que multiplica, no tengo ninguna, 0 más de Noé que multiplica a C más no C, que C más no C es 1, más de E que multiplica, no hay ninguna de E, multiplica a 0. Y por último, con la C, y la función C es C de E más no C, no de no, y otra vez lo mismo, no de no E que multiplica a no C, más no de E, el número 1, que no hay ninguna, más de no E, que no hay ninguna, más de E, que multiplica a C, ya está. Ya está. Último paso ya, el logigrama en este caso, es decir, lo que hemos dicho antes. Me pongo el último multiplexor que va a tener dos patillas de selección que van a ir conectadas al aire. De la entrada 0, de la entrada 0 va a venir a un multiplexor de 4 canales. Y van a entrar D y E. Y aquí van a entrar la A. Esta. El A, ¿por qué? El 0, el 1, el binario, el 2 y el 3. A la entrada 0 entra esta función, y esta función es la A. Y en la entrada A es esto que tenemos aquí. Y esto que tenemos aquí, ¿qué me dice? Que en la entrada 0 tiene que entrar un 0, y en la entrada 1 tiene que entrar un C. Y en la entrada 2 tiene que entrar un 1 y en la entrada 3 tiene que entrar un 0. Y en la entrada 1 tiene que entrar un 0. Y en la entrada 2 tiene que entrar la B. Y en la entrada 2 tiene que entrar un multiplexor de 4 canales que entran D y E en las patillas de selección, ¿eh? Y que tiene que entrar en la entrada 0 un 0, en la 1 un 0, en la 2 un 1 y en la 3 un 0. Y así sucesivamente, es decir, el circuito que me va a quedar es este que tenemos aquí. El único que me quedaba era la entrada 3. A la entrada 3 entra un multiplexor de 4 entradas, o sea, de 4 canales, ¿eh? Y lo que tiene que entrar, según vemos aquí, es no C, 0, 0 y C. Si miramos en lo que nos ha quedado aquí, no C, ¿eh? No C, 0, 0 y C. Efectivamente, el circuito es este. Entonces, yo utilizando multiplexores de 4 canales, en este caso puedo hacer, ¿eh? Implementar el circuito para una variable, para una función de 5 variables. ¿De acuerdo? Es muy mecánico, es muy sencillo, ¿no? Es. Y coger siempre la misma historia. No A, no B, no A, B, A, no B, A, B. 0, 1, 2, 3. Y punto. ¿Vale?